de nosotros empieza la transformación de nuestro programa. Podemos hacer algunas cosas, innovaciones que surjan de nosotros, ideas jóvenes. Ya no por decir de los catedráticos, que bueno, nosotros sabemos que ya están viejitos. En cuestión de los profesores, bueno, que tal vez sigan siendo los mismos, pero que si no tengan ideas nuevas, que bueno, son demasiado conservadores los profesores. Pienso que si tienen ideas nuevas y buenas, nosotros podemos llevarlas a cabo. Básicamente, al ver el tipo de servicio que se está brindando hoy en día en turismo, me ha animado poder mejorar la imagen turística que tiene el Perú y poder ser un elemento más que ayude a levantar el turismo que está tan caído en Perú. Pienso que el primordial pedido que deberíamos hacer es una evaluación general de los profesores para ver si realmente están capacitados para poder ellos impartir enseñanza en la carrera. Y en segundo lugar sería quizás interceder un poco para que el problema del local que tenemos en este momento con los compañeros de derecho pueda ser solucionado de alguna manera. Y sobre todo, o por supuesto, el acondicionamiento de una biblioteca especializada que brinde un servicio adecuado. Que haya más unión entre los compañeros para sacar adelante la carrera. Particularmente yo le pedí a la universidad que implemente la biblioteca especializada para turismo. Falta más capacitación en los docentes. Y además falta organización en el curricular en el programa. Pienso que se deberían realizar más prácticas, porque es la base del programa que uno estudia, ¿no? Es un trabajo que culmina una etapa intelectual de nuestro desarrollo. Hemos querido precisar el título de mejor manera, la diferencia de uno de nuestros examinantes. Hemos encontrado que el estudio de los clientes es bastante vital en todo proceso de marketing. Es vital porque nos permite conocer a nuestros clientes, nos permite saber cuáles son sus requerimientos, posibilidades, nos permite saber qué es lo que le gusta y qué no le gusta. En este sentido, hemos visto que uno de los clientes más importantes que tenemos para el producto turístico Cusco es pues el mercado de visor norteamericano, precisamente estadounidense. Del Boletín Turístico Regional 1997 se advierte el comportamiento del flujo de turistas por países de la siguiente manera. De Estados Unidos o americanos, en 1997 hemos recibido 41.809 visitantes, significando el mayor número de turistas extranjeros frente a los demás países. El segundo lugar lo ocupan los alemanes con 13.612 turistas. Y el tercer lugar lo ocupan los visitantes franceses con 12.762 visitantes. En todo caso, los americanos son cerca del 90%, 89.84% de ese total de afluencia que viene de la parte continental norte de América. Uno de los segmentos muy importantes en el mercado turístico es el norteamericano. Para Condor Travel es una opción muy interesante. Debemos entender que el turismo americano es uno de los segmentos de turismo que han optado por ver Latinoamérica, y lo interesante también es ver que el norteamericano es un turista que se acomoda y tiene la tendencia de visita a lo que es cultura, lo que es ecología, historia, etnografía. En ese entender, creemos que potencialmente es uno de los turistas que durante los últimos 40 años ha demostrado preferencia por sitios como nuestro país. Enseguida les vamos a presentar más opiniones. Esta vez viene de un profesional egresado de sus estudios y de una respuesta.
tenemos el video, por favor. Mi nombre es Percy Salizar, soy licenciado en turismo y hago la labor de guía. Generalmente mis mayores grupos que atiendo en el Perú son americanos y me piden que diga cómo o qué cualidades tienen los turistas americanos. Para empezar diría que son muy buenas personas, amables y muchos de ellos, no todos, bastante interesados en la civilización inca, en lo que es arqueología, muchos de ellos en lo que es aves, plantas últimamente. Buenos días, mi nombre es Rocío Yava, soy la supervisora del Servicio de Protección al Turista. Como muchos de nosotros conocemos, el Servicio de Protección al Turista se dedica a recibir los reclamos de los turistas y tratar de lograr una solución inmediata para estos. En cuanto a los turistas norteamericanos, yo les podría informar de que pese a ser los turistas que mayor demanda, mayor afluencia tienen para Perú, generalmente los reclamos que recibimos son menores en comparación con otros países. Esto pensamos que se debe a que, a que los turistas prefieren venir agenciados y generalmente pagan bien y reciben un buen servicio. Tenemos la opinión de un especialista en el deporte, que es un distinguido profesional de la Casa de Estudios. Él nos va a comentar acerca del perfil demográfico de los consumidores. Quiero en todo caso comentar la importancia del perfil demográfico en el consumo de bienes y servicios. Básicamente en este último rubro de servicios sabemos perfectamente que las economías más desarrolladas y también las subdesarrolladas básicamente dependen de los servicios, que aproximadamente descansa en un 60-65%. Es importante entonces conocer el perfil del consumidor en cuanto se refiere al aspecto demográfico, porque evidentemente nos va a permitir comercializar muy rápidamente nuestro servicio. En la influencia estadounidense hemos considerado nosotros mensurar estas 6 variables, que son la nacionalidad, la edad, el sexo, el nivel de ingresos de la familia, de las personas, el estado familiar y finalmente el ciclo de vida o de la familia. Y a este perfil demográfico pues tenemos que complementar con el perfil psicográfico. A continuación tenemos el orgullo de presentar a una autoridad en el tema, que satisfactoriamente para nosotros ha sido también asesor y padre integrante del equipo de trabajo en el desarrollo de la tesis. Mi nombre es Percy Yáñez Mujica, soy psicólogo y he tenido el grato placer y el honor de ayudar un poco a que esta tesis se ponga a buen recaudo. Primeramente vamos a tener la posibilidad de hablar un tanto sobre cuán importante es conocer a las personas que nos visitan para luego de una buena investigación tener la formalidad del caso y atenderlos de mejor manera y quizás brindarles los servicios que ellos buscan, tanto en su personalidad como también en aquellos hábitos y costumbres que ellos traen de fuera. Es necesario incidir que Cusco, como una unidad metrópoli, es visitado por una enorme cantidad de turistas de diferente idiosincrasia, pero que casi en general se ha visto que esta psicografía obedece necesariamente a una personalidad que viene un tanto a imbuirse del momento en que vive, un tanto a imbuirse de nuestra propia cultura antigua, y así asumir la posibilidad de contrastar o finalmente diferenciarse de lo que conoce en su ciudad de origen. Normalmente el turista es una persona que es ávida por nuestra cultura, pero no porque a él le interese de una manera espontánea, sino que ya hay un cierto perfil psicográfico que demanda dentro de sí una personalidad un tanto extrovertida, un tanto que le interesa compartir con nosotros. Combinando, interactuando estos dos perfiles, se pueden obtener los perfiles generales del consumidor. Los perfiles generales del consumidor ya nos permiten hablar de una tipología de turistas. Existen diferentes fuentes, tenemos este modelo teórico que combina ambos perfiles. ¿Cuándo se deben realizar estudios para identificar perfiles demográficos y cuando estudios psicográficos? ¿En qué consiste la relación de ambos estudios?
La relación es simple y por eso muy explicable. Se crea y se desarrolla producto turístico en función al perfil demográfico de cada consumidor final turista. Este perfil se complementa con el perfil psicográfico, que quiere decir que el producto turístico se tiene que desarrollar y crear en función del perfil demográfico del cliente potencial, así como en función de su perfil psicográfico. En 1972, para la Universidad del Sur de California, el psicólogo Dr. Stanley Block presentó un trabajo intitulado ¿Por qué los destinos suben y bajan en popularidad? Y cada una de estas descripciones, acompañadas de una entrevista a un tipo de turista que se aproxima al marco psicográfico descrito, pero no necesariamente, por favor, es el tipo descrito, pero se aproxima bastante a sus características. Turistas psicocéntricos son aquellos en quienes la predominancia del yo personal es intensa y ellos mismos forman el centro de su pensamiento. Los psicocéntricos están a la búsqueda de mayores garantías y seguridad para su persona, prefiriendo lo conocido cuando eligen la zona de destino, motivados principalmente por la cultura, las obras de arte y otras motivaciones afines. Realizan viajes organizados, con casi todo incluido, que pueden pagar a las agencias especializadas. Prefieren destinos accesibles en automóvil y a manera de servicios privados, ya que cuentan con la suficiente capacidad económica y tiempo libre para realizarlos. Procuran realizar el menor esfuerzo físico posible y exigen alojamiento y servicios para turistas. El tipo complejo, hotelero, grande, restaurantes familiares y tiendas para turistas. Ellos son los psicocéntricos. Hello, I'm Pat Thompson and I'm from Dallas, Texas, United States. That's the southwest portion of the United States. I'm here on vacation just to see this part of Peru because I've never been here before. I read about Peru in a magazine. It looked interesting to come to Cusco, so that's what I'm doing here. And my friend Pat Shane. And I'm Pat Shane, and we're both here together on this trip to Cusco, which is our first time. I'm from Dallas, Texas as well, which, as you explained, southwest portion of the United States. So far, we are really enjoying ourselves. Turistas alocéntricos son las personas que son muy curiosas, que disfrutan con el estímulo y el cambio y que ponen su atención e interés en las demás personas. Los alocéntricos son aventureros con alma de pioneros y disfrutan con la sensación de descubrir más antes que otras personas los destinos turísticos. Prefieren lugares desconocidos y diferentes a los convencionales. Les gusta encontrarse y tratar con gente de cultura extraña y diferente. Pueden hacer un viaje en el que les han organizado las cosas más básicas como el alojamiento, pero exigen libertad y flexibilidad, por lo que en la mayoría de casos prefieren realizar un plan de turismo por cuenta propia. Gustan de viajar en pequeños grupos, exigiéndose un alto nivel de actividad que los lleve a consumir todo lo que signifique aventura, reto y dificultad. Ellos son los alocéntricos. Hola, me llamo Liz y soy de Estados Unidos, de Nuevo México, en el suroeste. Y esta vez es la quinta vez que he venido a Perú y tres países en Sudamérica y viví en Santiago de Chile por un año. Turistas mesocéntricos son las personas cuya conducta de viaje está entre las definiciones comprendidas entre el psicocéntrico y el alocéntrico. Es decir, son un término medio,
constituyen los clientes más equilibrados, con poder adquisitivo correspondiente al nivel profesional, lo que les da una holgura en sus gastos. Obedecen a diferentes fuerzas motivacionales al momento de decidir un viaje. Indistintamente, pueden aproximarse a la naturaleza o buscar algunas posibilidades de conocer los atractivos turísticos culturales, para lo cual se desplazan indiferentemente a distancias próximas, intermedias o apartadas. En cuanto a los servicios de alojamiento y alimentación, calidad en función al precio del producto, sin presunción, pero con honestidad. Su nivel de actividad es muy bueno, cooperativo con las circunstancias del viaje. Finalmente, podemos concluir que la mayoría de turistas que viajan por el mundo pertenecen a la clasificación de turistas mesocéntricos. Hello, my name is David Suniske. I'm from San Francisco, in the United States. This is my friend Glenn Rodriguez. He's from Los Angeles, in the United States, in California. The two of us have been in Cusco for about a week. We heard about Cusco through friends and reading books and different materials in the United States and had a wonderful time here. Go ahead, say Cusco. We've had a great time. Our main purpose for coming to Cusco is just to learn about Peru, the culture, Inca civilization. The route we've taken is staying with the local people at local hotels to try to get a feeling and a flavor for the people. It's been a great experience. Absolutely. Esta información, este referente teórico, vale decir, el perfil psicográfico es la parte clave de nuestro trabajo. Levantar el perfil demográfico es bastante sencillo porque todo ya está establecido. Las variables tienen rangos definidos. Es muy sencillo, únicamente hay que seguir los medidas de los mercados respecto a la demografía. Mientras que para la psicografía lograr esquematizar esta teoría, pues nos ha tomado creo la parte más sustancial y esencial de este trabajo, que con mucho mérito presentamos en este cuadro. Está incluido, por supuesto, en nuestros ejemplares de tesis. Hablábamos de los tres marcos psicográficos, el psicocéntrico, el mesocéntrico y el afrocéntrico. Y para estos marcos psicográficos pues, se han encontrado ocho variables que necesitan ser mezcladas. Tenemos la motivación turística, que son diferentes para cada uno de los tres marcos. Por ejemplo, los psicocéntricos buscan motivaciones culturales. Los mesocéntricos pueden combinar las motivaciones culturales o naturales, y los alocéntricos definitivamente consumen todo lo que es la lectura y la naturaleza, que son las siguientes. Para el perfil demográfico, hemos rebuscado, hemos tratado de elaborar una hipótesis. No se ha podido realizar porque hemos encontrado que esta hipótesis ya estaba implícita en el estudio y no necesitaba ser formulada. Mientras que para el perfil psicográfico, como contábamos con todos los elementos, lo único que hemos hecho es concadenar la evidencia empírica, el hecho de investigación y la sección predictiva, la cual se denuncia de la siguiente manera. El perfil psicográfico de la afluencia estadounidense que visita al mercado turístico al sector Cusco es mesocéntrico. Pues bien, vamos a comprobar este trabajo, para lo cual nosotros hemos diseñado nuestros objetivos, nuestras tareas, nuestros propósitos de investigación, que son levantar el perfil demográfico y levantar el perfil psicográfico. Este trabajo lo hemos llevado a cabo con lo que es el dimensionamiento de la muestra. Primero teníamos que dimensionar nuestra muestra. Hemos tomado como universo a la afluencia estadounidense que arriba a la ciudad de Cusco. Pero para obtener mayor veracidad, mucho mayor eficiencia en nuestros resultados, hemos proyectado el arribo de turistas hasta el primer semestre del año 1998, con el criterio de que de repente hasta entonces, hasta junio de este año, iba a durar nuestra investigación, es decir, la sustentación y todo eso. Hemos sacado un promedio, aparece de 3.300 turistas como promedio de la proyección hasta junio de 1998, del cual hemos extraído la muestra. Ya hemos tratado de simplificar las cosas recurriendo a una tabla estadística elaborada por dos grandes señores, Argen y Goldon. Esto ya está preestablecido. Como nuestra unidad se aproxima al inmediato superior de 5.000 unidades, trabajando con una probabilidad favorable del 50% y un nivel de confianza medio del 95%, hemos optado por el 10% de error muestral para obtener una muestra de 98 unidades. El instrumento, que es el cuestionario, cumple con todo lo que nos ha pedido la investigación científica, por ejemplo, para la elaboración de este tipo de instrumentos. Primero que todo va un encabezado donde se denuncia el membrete de la institución,
institución en la que se desarrolla la investigación, tenemos un vocativo, que es esta parte, que tiene la finalidad de predisponer a nuestro encuestado, darle la justificación de esta investigación y decirle cuán importante es su aporte en nuestro estudio. Y finalmente le garantizamos una confidencialidad estricta de los aportes que nos vaya a ser desarrollando esta persona. Y aparte de estar elaborada en las tres hojas A4, ha ido acompañada de una tarjeta de presentación del equipo de investigación, por si la persona que va a contarnos o criticar o hacer los alcances, pues tenía identificada nuestra dirección postal. Y también le hemos incluido un regalo, que esto condiciona bastante que la persona tenga voluntad de llenar este cuestionario de manera más honesta o correcta posible. Tenemos la primera parte, el primer set de preguntas que están dirigidas a levantar el perfil demográfico. Son 7 preguntas. Esta pregunta no pensábamos incluirla, pero era mejor hacerla para diferenciar los sesgos y de respecto a la nacionalidad. Hemos averiguado la profesión, el sexo, el estado marital, la edad. Es otro logro, hemos utilizado rangos de edad, que es mucho mejor que decirle al encuestado que ponga en cifras su edad, el ciclo familiar y el nivel de ingresos. Para el nivel de ingresos también hemos tomado en cuenta la teoría demográfica, que se elabora a partir del nivel de ingresos. En este caso, en Estados Unidos, el sueldo básico se calcula en $5 por hora, entonces hemos sacado esos rangos respecto al salario básico, ¿no? Enseguida tenemos la parte que nos ha tomado bastante tiempo elaborar, que es el psicograma turístico. Este psicograma turístico está compuesto de 7 preguntas. 7 preguntas destinadas a mensurar cada una de las variables psicográficas antes expuestas en la esquematización de la teoría. Y una octava pregunta, que es una pregunta de control. Esta pregunta de control tiene la función de controlar la veracidad del desarrollo del test. Aparte de esto, nos hemos servido de la psicometría, que sirve para darle baremos matemáticos a toda investigación dentro de personalidad. Por ejemplo, a la pregunta cualquiera, digamos la 5, ¿cuál de las siguientes afirmaciones cree que es más importante para usted? Primera opción, disfrutar personalmente de mis vacaciones. Segunda opción, hacer contactos personales con amigos. Y tercera opción, conocer gente desconocida, conocer la cultura que solicita. Lógicamente ya nos hemos dado cuenta que esta primera respuesta tiende al perfil psicocéntrico, el segundo es mesocéntrico y el tercero es anocéntrico. Perdón, César. Las personas que tenían, por ejemplo, un perfil estrictamente psicocéntrico, pues iban a contestar todas las alternativas relacionadas al psicocentrismo y tenían un punto. Entonces, si son 7 preguntas por un punto, son 7 puntos. Las mesocéntricas iban a contestar las preguntas que tenían el valor de las respuestas que tenían el valor de 2 puntos. Es decir, un mesocéntrico podía tener opciones desde 8 hasta 20. Y alocéntricos tienen de 21, perdón. 7 por 3 puntos son 21. Lo presentamos en el siguiente cuadro, acá lo tenemos, los psicocéntricos, de 7 a 10 puntos, eran netamente un psicocéntrico, y acá interactuaban algunas otras características de los humanos. El mesocéntrico, que es la parte más ancha de la campana de Gauss, es donde se ubica la mayoría de gente que viaja en el mundo, específicamente americanos, tiene un rango también mayor, de 10 a 18. Y después de 18 a 21 puntos son los alocéntricos. Me gustaría aclarar de que no hemos encontrado perfiles estrictos. Es decir, no hay un psicocéntrico neto ni un mesocéntrico neto. Estas características han interactuado entre sí, pero la predominancia ha sido rangos de 10 a 18 años. Nos gustaría resaltar esta parte importante de lo que es el diseño de la encuesta. Les hemos dado la libertad a los señores encuestados de dejarnos registrar a su dirección postal, por si estaban interesados en obtener un boletín turístico como resultado de esta investigación. Lo cual, todo compromiso de deuda hemos elaborado. Ustedes han tenido oportunidad de recibir esa revista, esa revista en inglés, entiéndanlo, porque está dirigido a un público americano, para que sepan de qué manera sus aportes han sido especiales en esta investigación. Y ustedes, señores, también lo tienen analizado en el trabajo. Pasamos entonces, por favor, con la descripción de los apartados que comprenden en la tesis.
El primer apartado está destinado al perfil demográfico y ya tenemos ahí la primera función demografía y edad. En la función demografía y edad tenemos que el rango más alto es alcanzado por 34%, es una cifra porcentual correspondiente al rango de edad 51 a 70 años. Vamos con el apartado 2, por favor. El apartado 2 está en función a la... estamos describiendo el perfil psicográfico en esta oportunidad. La función psicografía respecto al motivo de viaje. El 40% de la afluencia estadounidense se gusta o se motiva por la naturaleza. No tiene inconveniente en distintamente desplazarse a destinos con motivaciones naturales o culturales. Es así que nosotros hemos terminado su investigación con las conclusiones a las que hemos arribado, que son dos. La primera conclusión dice de que el perfil demográfico de la afluencia estadounidense es plural. Y la segunda conclusión es de que el perfil psicográfico es heterosexual. Es decir, nuestra hipótesis no se ha rechazado. Nos hemos permitido recomendar primero que debemos elaborar un producto turístico coherente con este perfil encontrado en esta investigación. Y segundo, de que esta investigación se puede reforzar en muchos más sentidos para tener una mejor luz del perfil de vida. Por ejemplo, la toma de decisiones, el tiempo libre y otros referentes. Agradezco por vuestra atención prestada a ustedes, señores, y a usted, distinguida audiencia. Continúe. Queridos alumnos, como egresados y como alumnos que todavía están en las aulas, me siento particularmente reconfortado. Me siento muy, muy estimulado. Verdaderamente me siento muy alegre que uno de mis egresados haya casi erradicado de raíz la tendencia preteórica tradicional. Es uno de los primeros casos en los que quiero comenzar sinceramente felicitando al expositor. Es una tesis magistral. Me siento realmente complacido que la he expuesto en los términos en los que hemos siempre pensado que una tesis universitaria debe ser así y no de otra manera. Por esta razón, quiero felicitar categóricamente el coraje que ha tenido Leylis para sacar de raíz las formas protocientíficas y tradicionales. Quiero comenzar solo comentando algunos aspectos de la tesis. No voy a formular preguntas, porque las he formulado muchísimas después del proceso de dictaminación del trabajo original. Debo manifestar que una tesis presentada en más de 200 páginas ha sido reducida a 12 páginas. Esto es algo muy especial, porque si ustedes leen en la literatura disponible acerca de la... Esta es la comunicación de resultados. Señores alumnos y egresados, la investigación científica tiene tres fases específicas sobre las que ya nadie discute. Y me extraña que se siga discutiendo en nuestro medio. La fase del diseño, la fase de la ejecución y la fase expositiva o del informe de investigación. Lo que tengo acá es el informe de investigación. Un informe de investigación que lo hace en 12 páginas. Muy bien, correcto, porque estudios acerca de informes de investigación han fijado un número entre 12 y 25 páginas como suficientes para comunicar una investigación científica. Recuerdo bastante que el original de este trabajo de investigación se presenta en más de 200 páginas y hemos logrado reducirlo a solo 12 páginas. Eso es saludable, eso es bueno. La investigación científica es ágil, es específica, es una estructura coherente.
solo a título de sugerencia, quisiera que para los ejemplares que van a entrar a la biblioteca, el tesista supere un pequeño pleonasmo que hay en el título. Hubiera sido suficiente decir: la pluridimografía y el mesocentrismo de la afluencia estadounidense al mercado receptor Cusco. Sacamos turístico. O si entra turístico, sale receptor. Hay un pequeño pleonasmo que quisiera lo superemos para los ejemplares que ingresen a la biblioteca. ¿Correcto? Ahora, jóvenes y señoritas, me alegra bastante haber encontrado por primera vez un título que resulta de una ecuación. El título de una investigación científica, la formulación del título para un informe de resultados de una investigación científica, no es arbitrario, tiene sus propias formas, y este título responde a esas formas. ¿Qué dice la teoría de la investigación científica en el campo de las ciencias sociales para cuando se tiene que poner título a una investigación científica? Dice: el título debe reflejar el campo teórico a cuya luz se va a escudriñar la evidencia empírica y el resultado al que se ha llegado. El título debe tener tres elementos: el campo teórico, la evidencia empírica escudriñada y el resultado alcanzado. Cuando leí el título, ya supe, antes de leer el cuerpo de la tesis, que había hecho investigación científica dentro de la teoría de la demografía y la psicografía, había manejado la evidencia empírica, afluencia estadounidense al mercado turístico Cusco, y la aserción predictiva ya la había comprobado. Por eso dice: la pluridemografía y el mesocentrismo. Allí hay un avance muy, muy significativo. El poner título a una investigación científica no es arbitrario, responde a una ecuación específica. El tesista lo ha hecho, y me alegra bastante que haya sido así. Hipótesis. En algún momento ya había comentado que la mayor parte de las tesis presentadas giran en torno a hipótesis coloquiales, que las formula el tesista de acuerdo a su leal saber y entender, que a veces termina siendo no tan leal. Hipótesis arbitrarias, carentes de sentido. Leylis acepta cuando se le explica lo que es la tecnología de la formulación de hipótesis científicas, entiende la explicación y se ciña a ellas. Para su primera hipótesis, entra a la escuela llamada de la hipótesis implícita. A veces no es posible formular hipótesis cuando no se tiene la aserción predictiva específica que debe proveernos a los referentes teóricos. Yo personalmente tuve dificultades también para formular una hipótesis demográfica, porque en nuestro medio no encontramos en la literatura disponible la aserción predictiva específica que teníamos. En cambio, para los estudios demográficos, Leylis plantea la hipótesis de acuerdo a sus formas, normas, estándares y convenciones. Una hipótesis científica debe estar caracterizada por su formulación en términos axiomáticos, legaliformes,
Y por eso, y observando las formas, normas y estándares, Leylis plantea una hipótesis fácticamente contrastable y dice: la psicografía de la afluencia norteamericana al mercado turístico Cusco es mesocéntrica, tiene todos sus elementos. ¿Y saben por qué esto es importante? Porque lo que tenemos que comprobar o disprobar es la aserción predictiva, es mesocéntrica. ¿Correcto? Y él entra a comprobar o disprobar si es mesocéntrica o de otro perfil. Y quisiera que entiendan, mis alumnos en aula y egresados, que vuestra tesis es la aserción predictiva de vuestra hipótesis. Me alegra bastante de que no entró Leylis en la práctica perniciosa de hablar de hipótesis central, hipótesis específicas. No existe tal cosa. En la literatura avanzada, o hay una hipótesis general o hay una hipótesis alterna. Porque si se llega a disprobar la hipótesis general, se puede continuar trabajando, continuar investigando con la hipótesis alterna. Ahora, para la operacionalización de variables, ¿correcto? En la operacionalización de variables, ha hecho una excelente operacionalización de variables, contrario a lo que hacen o han hecho los otros tesistas. Cuando hablan de operacionalización de variables, lo que han hecho los otros tesistas no es operacionalización de variables, puede ser cualquier cosa. En algún momento Leylis habló de la normalización. Me alegra mucho. Me siento verdaderamente complacido de que ya se introduzca esta noción en los trabajos de investigación. No es posible hacer investigación científica si no se tienen modelos previamente normalizados. Como él, utilizando una analogía magistral, dijo: el material provisto por la literatura tiene que ser cernido para lograr un modelo normalizado. He notado que hay, tanto en los referentes teóricos, en la ejecución, aproximaciones normalizadas bastante buenas. No hay posibilidad de indagación científica a menos de contarse con formas, modelos y estructuras gnoseológicas en algún nivel normalizados. Al momento en que desarrolla y expone, me agradó también bastante el manejo de la semántica específica de la investigación científica. No voy a formular al tesista ninguna pregunta, porque después de haber dictaminado la tesis, fueron muchísimas las preguntas que le formulé. Reitero mis felicitaciones al tesista Leylis de la Rosa Gutiérrez. Felicitaciones, Leylis. Gracias.